Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en la beta abierta de Mortal Shield, que es un juego como Dark Souls. Estética, más o menos como Dark Souls, no se llama igual, pero bueno, más o menos es parecido. He estado probando un poquito el juego antes, pero bueno, vamos a empezar una nueva partida, vamos a ver qué tal está. Vamos a ponerlo en el 2 y a ver qué tal. Y bueno, va a haber ahora una cinemática y me voy a callar. Y bueno, típico Dark Souls, tal, con la nievecita y todo, que da yuyu, que para estas cosas, la verdad, es un poco cagado. Bueno, vamos ahí con el culito, que se nos marca, con todos los músculos que se nos marcan en principio. Si no me equivoco, somos como... que podemos controlar diferentes cosas, si no me equivoco. O sea, diferentes personas, si no me equivoco. Aquí el primer enemigo. A ver, no tengo idea. Supuestamente nos podemos, si no me equivoco, poner en modo piedra. Así. Y ahora control. Ya nos ponemos en modo piedra y listo. Ok, es más o menos el tutorial. Saltar, tal, ponernos en piedra que nos... No nos pasa nada, a ver, y cogemos la espada. Un poco raro, da un poco de yuyu el tío. Y bueno, básicamente esto es la beta, no sé, he jugado más o menos hasta esta parte. Bueno, hasta siguiente parte que viene y ya está. Para volar un poquito, a ver. Vale, tenemos un... todo está en inglés, hombre, supongo que el juego final estará en español, si no, no vaya juego. Clic izquierdo, attack, hold, no sé qué, supongo que será hold, vale, para el ataque más fuerte, supongo. Vale, ok. Vale, pero lo jodido, no nos morimos. En principio tiene tres ataques el bicho y le podemos pegar. Y si nos ponemos así, ok. Y si nos ponemos así, a ver, ponemos en modo piedra, pero nada, no sirve mucho. Bueno, aquí partiéndonos el culo. Yo para estos juegos soy malísimo, la verdad. Para los esquives y todo eso. Joder. Ay, nos quedamos. ¡Hostia! ¡Qué chulo! Nos hemos quedado ahí en el aire. Chungo para cargárselo, ¿eh? Vale. Nos quedamos. Entonces sería, espera, a ver. Clic izquierdo y control. Y nos quedamos así, petrificados. No nos hace daño entonces. Y atacamos. Está guay esto, hostia. La mecánica. Y había algo por aquí que he visto yo antes. Que hay que fijarse un poquito. Que está esto aquí. No sé, para que supongo que será un coleccionable o algo así. Y he visto por aquí el siguiente algo más. A ver, este ya, a esta parte ya no le he llegado yo. Es siniestro de cojones, chaval. Da yuyu, ahí me da yuyu con esta musiquita de fondo. Ya me da miedo el Death Stranding, pues esto ya, madre mía. Los bichos que pueden aparecer. A ver, shift y tal. Ah, vale. Vale, nos va diciendo diferentes ataques. Entonces, vamos corriendo y... Y saltamos, ok, vale. Está guay. Me ha gustado eso de ponerme quieto. Oh, se ha quedado piedra, what the fuck. Se ha petrificado como nosotros. Y sí, quieto. Hostia, pues me está fundiendo el culo, buah. Corre.
Uf, uf, uf. No, 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 quieto, quieto, quieto. Se queda modo piedra el cabrón. No, que yo quiero. Nah, no sé. Supongo que tendríamos que perder, sí o sí. A ver. Van sonando las campanas. Supongo que tendríamos que perder. Tía, pedazo de bicho, ¿no? Joder. El agua no es tan profunda para un bicho así, ¿no? Hijo. Vale. ¿Y aquí se es la beta o dura más? Voy a tardar un poquito más. Vale. Supongo que serán blanditos ahora mismo. Los bichos. Un caballero muerto. What the fuck, qué mal rollo, chaval. Un caballero muerto. Entonces, aquí creo que podemos ser este tío, ¿no? Nos metemos dentro de él, aunque esté muerto. Ya somos este caballero. Está guapo, me gusta la armadura de este tío. Está chulo. A ver. Con la F, manteniendo la F, entonces podemos coger. Hacemos una parry. Vale. F más clic izquierdo. Resolve. No sé. No sé qué. Vale, muy bien. Déjame jugar a la esto. Y tenemos algo aquí a la espalda para hacer una bombilla. Y el primer enemigo. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Un cepo! ¿Cómo huyes, no, perro? Te la meto doblada. ¡Hala! No me jodas. Dime que lo puedo coger y tocarlo. Dime que lo puedo tocar. A ver, inventario. Dime que lo puedo. ¿No lo puedo usar? ¡Oh! ¡Qué chulo, chaval! Espero que no tenga que perder la música, vaya. Una rana. Very, very nice, chaval. Cágate. Vale, vamos a continuar. ¡Hostia, está guapo! ¡Qué chulo! Anda, esto creo que no lo tiene los Dark Souls, la verdad. Hostia. Y otro más. Por aquí, por la izquierda y por la derecha. ¡Uga, uga! Son blanditos. Y muertísimo. Cogemos, supongo que será un alma. ¡Hostia! Está colgado. Ese está chetado. ¡Uf! ¡Hostia! Pues ya, a la mierda me fui. Vaya. Me fui a la mierda. Corre, 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 corre. Ah, no, no, no sé cuánto tendremos. No ha sacado del cuerpo del tío. ¡Hostia! A la mierda me he ido. A la mierda. Tenía una segunda oportunidad. ¡Hostia! Ese está chetadísimo, chaval. Quizá no lo he hecho demasiado bien, digamos. Ha cagado un poquito. Hostia, está chulísimo, nos saca del cuerpo que tenemos poseído. Cágate. Cágate, hostia. Esto es chulillo. Me sigue, bueno, no me sigue dando buen rollo porque estas cosas a mí no me van, pero bueno. A ver, ah, mira, esto no me he fijado. Esto, no sé. Uy, oh. ¿What? No entiendo. Me acaba de salir algo. ¿Será un consejo o algo así? Below, darkness, night, swim, swims, one, first, dream, nah, está en inglés, así que nada, no entiendo yo a mí el inglés, no me hables en inglés. A ver, pero entonces en principio no nos hemos cargado los que teníamos aquí, ahora aparecen otra vez. Tenemos el banjo, tenemos lo que teníamos antes, no lo hemos perdido, pero están estos otra vez aquí.
Oh, vaya. ¿Pero cómo puedo curarme? ¡Oye! ¡Oye, cochino! Vale, y se para todo el tiempo. Se para. ¡Oh, otro cepo! ¡Me cago en los cepos, chaval! ¡Me cago en los cepos! ¡Me cago en los cepos! ¡Me cago en los cepos! ¡Qué asco! No me he comido este, porque tampoco me he fijado, ¿eh? Pero malditos cepos. Que veo que me va a llevar un susto en cualquier momento. A ver, la fogata no puedo guardar. ¿Aquí? No puedo guardar o algo. ¡Oh, mira! ¡Hostia! ¡Cágate! Aquí estoy yo de antes. Vale, cojo todo lo que tenía antes. Ok, ok. Eso me gusta. Vale, nos lo cargamos de tres toques. ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Corre! Ah, no podemos hacer ese doble. La doble hostia esa. Vale, tiene el ataque lento. Uf, qué leñazo me metí. Uf. Ojalá tuviera arco. Me encantan los arcos. Vale, hemos matado al minion. Tiene ataque. Pum, me he ido a la mierda. Vaya. Vaya, parece que de aquí no voy a avanzar mucho, ¿no? Me voy a echar otra. Vamos a la tercera. A la tercera, si ya se me muero, dejo el vídeo aquí. Está guapo, está chulo. Es significante, se dice. Ahí. Ok. Vamos a hacerlo rápido, venga. Está chetadito ese, lleva buena mierda. Vale, entonces, vale. El cepo. Vale, estoy yo muerto. Vale, estoy estamina en la mierda. ¡Uy! Recupera estamina, anda. Me cago en la leche. Ay, ¡hijo de perra! ¡Hala! A ver. De inventario, a ver, ¿no puedo usar algo de esto para curarme? No sé. Estaba sonando esto como si estuvieran aquí estos. Vale, hemos recuperado vida, no sé cómo. Supongo que con la piedra esa consumible. Me ha venido aquí, guapos. Está todavía por allí fuera, por allí lejos. Ese, así que vamos a aprovechar. Vamos a cargarnos a estos. ¡Corre, corre, corre! Aquí va. Una vez que me dan la hostia, me la dan ahí doble, joder. Vale. No sé qué me ha dado, pero bueno, hay algo también para coger por ahí. Ahora viene este, que ya se ha alertado de mí. Vale, no. Vamos a esperar a que se recargue. ¡Oye! Si lo tenía. ¿What? ¿Qué me estás contando? Y me iba a dar otra vez. ¡Qué asqueroso! Que no le doy, que soy más malo que el hambre. Menos mal que tiene el ataque lento. Uy, me da. Madre que te parió. Uf, tiene un alcance que te cagas, eh. Joder. ¿What? Me cago. Y me comí el cepo, tío. Me cago en los cepos. ¿Me comí otra vez el cepo? Puta vida. Nada, vamos a entrar otra vez más. Bueno, tenemos una segunda vida, eso está muy bien. Tío, oye, no sé qué pasa ni con los cepos. Tengo alguna manía, algo por aquí, algo por ahí escondido. Que los cepos me los quiero comer a pares, chaval. Mira, vamos a intentarlo a la cuarta va la vencida, según dicen. Vamos. Bueno, aquí está mi personaje muerto, así que no pasa nada. Comemos eso. Vale, vamos a recuperar vida. Hacemos un 2x1. Venga. Y nos cogemos esto. Bien. Nuestro ahí, bien. Cogemos lo que habíamos perdido. Intentamos cargarnos a estos. Ven aquí. Mira, venid aquí, venid aquí. Venid aquí. Corre, 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 corre. Atrás, atrás, atrás.
atrás. Mira cómo huye el perro. Vale, muerto. Corre, 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 que te da. Corre, 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 corre. ¡Hijo de perra! ¿Cómo corre? ¡La madre que lo parió! Vale, he botado un triple. Bien, nada mal. Tenemos una segunda vida todavía. ¡Asqueroso! ¡Ah! Se ha quitado la primera vida. ¡Ey! ¡Me da! ¡Madre que te parió! ¡Me ha muerto! ¡Bien! ¡Uf! ¡Madre mía! Está chunga la cosa, ¿eh? ¡Madre mía! Para que se muera el asqueroso. A ver. Y con esto, ¿recuperamos vida? No recuperamos vida. No sé muy bien cómo va esto. Comemos. No sé, nos va a recuperar la vida por lo menos lo que veo. Ok, pues muerto, ala. Ahora cuando me mata. Cuando me como un cepo que hay por ahí por el suelo. Me voy a la mierda. Vale, hay diferentes cosas, no sé. Espero que no quede ninguno tocho. Quedan aquí pequeñitos, un cepo por ahí. Mira, come. Ven aquí, ven aquí. No, yo no voy a ir, hombre. Tú comete todo el cepo, hombre. Asqueroso. Mira, te voy a estar a la espalda. Te voy a estar a la espalda, ven aquí. Oh, se lo ha comido. Y me lo como yo. ¡Ay! ¡Ay! Pues nada, a la mierda. Nada. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vaya, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, como siempre, espero que os haya gustado. Hemos visto un poquito. Si os ha gustado, sigo, ¿vale? Hago más vídeo. Pero yo creo que con estas 4 muertes y lo que hemos visto por ahora, yo creo que vale más o menos. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, apenas un pedazo de like, comentad y suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.